Paolo Conte es un señor italiano, un gran compositor de 70, 80 ya, 80. Dice a canciones Adriano Celentano y a mí cuando yo era chicotet. Entonces, ni a una canción que hemos la va a hacer pas dos. Adriano la canta en italiano y el tío Fredo la canta en valenciano. Y para todos vosotros, amics, anem a hacer una versión basándome un poquito en la Alquería Blanca. Hombre, es bonito la Alquería Blanca, y esos pobres chicotés, Montroy, bueno, perdón, no, que se conéis, no, che, no, que es con esto toda la gente, son amics. Ni a un pobre que no podían hacer festes patronales, pero que no tenían iglesia. Tenían una ermiteta, eso sí, de la guerra cagué, ahí estaba la ermiteta que no entraba ni a netejarla. Claro, no podían hacer festes. Y se crea una comisión que van a ver al capellá, al alcalde. Echemos en, ¿vostés no arreglarían la ermiteta? Digo, ¿la ermiteta para qué? Digo, para hacer festa. ¿Y el sant? Digo, el sant ya nos encargaremos nosotros. Pero que resulta que el tío Blay acaba de tallar el codoñer, lo de hacer membrillo, el codoñer, porque no le hice a codoñ. Estaba lo mefar, digo. Ahí se abre, hostia, yeah. No fa codoñ, hacer la mà, tallar en el abre. Y del tronquet, y nosotros faremos un Sant Antoni. El pintaremos. ¿Qué? Ah, sí, sí. Si no hemos tenido que costar diners, digo el capellà, tírali. Ya veureu en lo que queda la cançó esta de Sant Antoni del Codoñer. Ay, cuánto el tío Blay veu el seu Codoñer transformado en... Ay, no voy a avanzar, a ver, dir-vos res més. Quan vulguis, mestre. A todos vosotros, Sant Antoni del Codoñer. Era un pueblo en una ermita abandonada per tots els sants y un veïnat que en comandita van al alcalde y al capellà a demanarle un Sant Antoni y venerarlo, fent-li un altar. Señor alcalde, repareu la ermita y un sant farem del codoñer que el tío Blay per mustio arrancat. Nosotros ya el tallarem y pintarem y en sedes el vestirem. Y el pobre tindrà un patró, podrá hacer festa, ball y proceso. Y a los 10, ¡ay, a los 10! Per la costera de la ermita, baixen al poble, tots ben mudats. Y una figura molt bonica, del Santa Muscles, dels més bragats. Encapsalant la comitiva, mossèn l'alcalde y un escolar. Y arriben fins al portal del tío Blay, el amo del codoñer, l'arbre més malfeiner de tota la comarca. Per cert, plantant-se el tío Blay davant de tots, es queda mirant al sant i tots feren el silenci per escoltar el tío Blay cantant. Siguen codoñer, no me feres mai codons, es miracles que has de fer.
penge dels collons. Sant Antoni, Sant Antoni. Ahí está.